Estados Unidos despertó este sábado con la noticia de la muerte de John Lewis, uno de los pocos líderes del movimiento por los derechos civiles que aún vivía. Su pérdida ha generado un aluvión de homenajes de demócratas y republicanos que contrastó con la tibia reacción del presidente Donald Trump. El expresidente Barack Obama, el virtual candidato demócrata Joe Biden y numerosos políticos del Partido Republicano emitieron comunicados para ensalzar a Lewis. El histórico congresista demócrata y afroamericano falleció el viernes a los 80 años debido a un cáncer de páncreas. La gran excepción fue la de Trump, que no firmó ningún comunicado y tardó más de 14 horas en emitir un escueto tuit. El mandatario también ordenó, siguiendo el protocolo establecido, que las banderas de la Casa Blanca y de todos los edificios públicos del país ondearan a media asta. La enemistad entre Trump y Lewis era más que conocida. El legislador demócrata que representó a Georgia en la Cámara de Representantes desde 1987 decidió no acudir a su investidura en 2017. Según dijo, no veía a Trump como un presidente legítimo debido a la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Lewis era el único que todavía vivía de los 6 célebres activistas que organizaron la marcha en Washington en 1963, en la que Martin Luther King dio su célebre discurso «Tengo un sueño». El legado más significativo de Lewis fue su contribución a la firma en 1965 de la Ley del Derecho al Voto, que eliminó obstáculos para el sufragio de los afroamericanos.